noches. Esta es una nueva emisión de Rebeldes por Malvinas, el programa que conducimos el joven patriota Mijael Bergallo. Hola, Mijael. Hola, Héctor. Buenas noches. ¿Y quién les escucha? ¿Y quién les habla? Héctor Francia, ex conscripto que serví en Malvinas en 1982 en el Cerro Wilderness Ridge. Antes que todo, queremos hablar sobre el decreto del presidente de Chile, Sebastián Piñera, que desea establecer un avance, unos 25.000 kilómetros cuadrados, sobre nuestra plataforma continental argentina. Es una maniobra política de las derechas de ambos lados de los Andes, y posiblemente impulsada por el poder anglosajón, es decir, Gran Bretaña y Estados Unidos. ¿Por qué? Primero, Piñera está pronto a abandonar el poder y quizás desee sumar al electorado ultranacionalista chileno. Pero por otra parte, el triunfo en unas elecciones próximas de un gobierno con intereses locales, regionales y populares en el país trasandino puede ser una fuerte complicación para el dominio anglosajón en América Latina y sobre todo en estas latitudes australes. No sé si ustedes habrán oído hablar del polo de desarrollo común Argentina-Chile. Eso va mucho más allá de los odios falsos que metieron las dictaduras. Es por ello que nada mejor que, para el poder anglosajón, que recurrir a la vieja conducta del colonialismo y del imperialismo de sembrar odios y dividir. Como dijo un ladero del emperador Augusto, divide et impera, o sea, divide y reina. Así decían los romanos, que son un imperio al que los anglosajones admiran mucho. Como siempre, para nosotros no está tanto el problema en el poder externo como en los enemigos internos. Los traidores que aceptan sin discutir los derechos, que atacan, perdón, sin discutir los derechos de nuestra Argentina, y entran en una polémica que a la que no hay lugar, porque sobre el aspecto del espacio marítimo se dispuso y fue aceptado por ambos países en el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Al respecto expresa, a partir del extremo oriental del Canal de Beagle, traza una línea en el mar, al occidente es chileno, Pacífico, y al oriente es argentino, Atlántico. Ambos países se reconocieron mutuamente las ya establecidas líneas de bases rectas, que son las que delimitan con precisión lo que cada país considera como orilla de las islas y que determinan las aguas jurisdiccionales. O sea, que al emitir un documento, el Pro Cambiemos, la Alianza Pro Cambiemos, que invita a discutir el tema, está haciéndose eco de este decreto, que como sabemos los abogados, un decreto referido a relaciones externas en este tipo de cuestiones, es lo que llamamos una norma de baja calidad, porque no es algo que se regule por decreto. En general, son acuerdos, tratados y se ratifican por el Congreso. Así que es más que todo una provocación. Y sin embargo, ¿quiénes impulsarán a Bullrich, a su consejero en política exterior, a darle lugar a a una discusión sobre algo que ya está acordado y en el que Chile no puede avanzar? Es la sempiterna traición y la política de sumisión de los Pro Cambiemos. También, en el sentido expuesto sobre el reconocimiento de los derechos argentinos de nuestra plataforma continental, se aceptó por la Comisión de Delimitación de las Plataformas Continentales de la Organización de las Naciones Unidas en el 2009, se hizo la presentación cuando era Tayana ministro, y en el 2016 fue aceptada y ratificada por la ONU respecto de nuestra plataforma, de los límites de nuestra plataforma continental, y Chile no protestó. Lo que pasa es que las oligarquías a ambos lados de los Andes están siempre propensas a aceptar los mandatos del norte, de los Estados Unidos y de Gran Bretaña, que siempre ha vendido barcos a las marinas de guerra de Chile y de Argentina y se ha beneficiado con los conflictos entre dos pueblos que tienen que cooperar entre sí,
Yo no voy a hablar de eso de los pueblos hermanos. Yo lo que creo es que hay intereses en común y que somos vecinos y que tenemos muchas posibilidades de integración regional, porque la integración regional no es, como decían algunos ignorantes del PRO, que es con Europa porque venimos de Europa. Eso es una barbaridad. La integración regional siempre se ha hecho con países que tienen fronteras comunes y entre los cuales se puede hacer un fuerte intercambio comercial y una construcción política común, justamente porque pertenecemos a culturas similares y porque nuestros pueblos intercambian todo el tiempo, no solamente desde el punto de vista económico, sino también cultural, y hay relaciones fluidas. Esa es la manera de hacer integración regional, y no con Europa, que nos considera inferiores. Hoy queremos hablar también sobre cómo defendemos y qué defendemos cuando hablamos de soberanía en Malvinas, la amplitud del tema. ¿Cómo lo podemos hacer del mejor modo? Primero, teniendo en claro los conceptos básicos de soberanía de nuestro pueblo argentino, que son los que nos deben guiar para sopesar las situaciones y a los gobiernos. Soberanía política, gobierno de las mayorías populares y modelos que apuntan a resolver sus necesidades, es decir, democracia real. Soberanía económica, utilización de los recursos materiales y morales de nuestra Argentina en beneficio de nuestro pueblo argentino. Soberanía cultural, poder generar nuestras producciones culturales. Dicho esto, debemos encarar el tema de Malvinas como una cuestión política, es decir, un choque de poder entre nuestra República Argentina, la soberana en Malvinas, Georgias y San Luis del Sur, y sus aguas correspondientes del Atlántico Sur, y contra el colonialismo británico que las usurpó en 1833 y las retiene por la fuerza. ¿Quiénes te dicen que esto no es política? Bueno, ante todos los defensores de la dictadura militar. Para ellos todo fue lo que llaman gesta militar de Malvinas, y después hasta se abrazan con sus homólogos militares británicos porque ya terminaron de jugar a los soldaditos y ahora es el tiempo de contar viejas historias. Pero no. Ante todo, luchar por Malvinas no, la lucha por Malvinas no comienza en 1982, sino que cuando menos se retrotrae a la usurpación del 3 de enero de 1833 por parte del colonialismo británico y mucho antes aún a los conflictos entre las potencias coloniales en el siglo XVIII. Luego, ¿qué pueden hablar sobre Malvinas que diciendo la dictadura militar, la oligarquía, que no es un tema político, cuando ellos comprometieron nuestra soberanía en un conflicto bélico? ¿Hay mayor choque político que una guerra? Solo comprometieron nuestra soberanía en un marco irracional. Y quiero dejar en claro, para el conocimiento de nuestros conciudadanos, que el tema de la prescripción de 150 años es totalmente falso. Esa prescripción que se aplicó a los derechos de pesca en un conflicto entre España y Canadá, que se llama de las pesquerías de Terranova, y que se llama el llamado Stoppel, se aplica siempre y cuando esa posesión no sea controvertida. Y sin embargo, Argentina siempre contestó la posesión ilegítima de Gran Bretaña. Tiene que haber un comportamiento unívoco, de la vigencia de la buena fe y de la no contradicción en quien posee. Y eso no se aplica a ningún poder colonial. Por lo tanto, la excusa de los 150 años para iniciar la guerra de Malvinas es falsa. Encima, el resultado adverso en el campo de batalla concluyó con la actual militarización del Atlántico Sur, el robo de 147 mil millones de nuestra riqueza hortícola, la explotación de nuestras riquezas minerales y el intento de cierre de nuestro camino a la Antártida. Eso fue lo que logró la decisión política de dictadura cívico-militar de ir a la guerra en Malvinas en 1982 y caer en la trampa tendida por los anglosajones, sus amos del norte, para cuyo servicio habían cometido genocidio contra nuestro pueblo argentino. Quiero que se entienda esto. No es que nosotros estemos en contra de los compatriotas que cayeron peleando, ni que estemos en contra de aquellos militares que actuaron exclusivamente del tema profesional y no eran represores. Lo que nosotros dejamos en claro es que es un tema tan importante, hace tantas riquezas que van a hacer falta, ya hacen falta
a nuestro pueblo argentino, y además el hecho de tener solo a 346 kilómetros de nuestras costas, que es la distancia entre la Isla de los Estados y la Gran Malvinas, tenemos a la flota británica, o sea que encima estamos amenazados, y hay una base aérea con casas de última generación, Typhoon 2, en Monte Agradable. O sea que encima nos comprometieron no solo en el Atlántico Sur, no solo en la Antártida, perdiendo esos derechos, sino perdiendo la guerra, perdón, comprometieron los derechos. Sino que también generaron una base que apunta a custodiar para los intereses anglosajones todo el litoral atlántico del resto de la Argentina, de Uruguay y de Brasil. Eso fue lo que hizo la dictadura, comprometiéndolo tan irracionalmente en una guerra que no podía ganar. Y además de eso, algunos compañeros piensan que incluso tenían gente en el gobierno militar, los británicos, que ayudaron a que se iniciara esta guerra. Así que la cuestión Malvinas es un conflicto político, y de un lado estamos nosotros, el pueblo argentino, que nos agrupamos en nuestros movimientos y partidos, y del otro la oligarquía pro-anglosajona, que se integra con grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales. Por ejemplo, entre los institucionales está el Poder Judicial y la guerra jurídica Holofer, detrás de los cuales están las embajadas de Gran Bretaña, los Estados Unidos y el Poder Financiero. En fin, creemos que lo que ha estado sucediendo últimamente, que es que la Alianza Pro Cambiemos haya, por voz de Bullrich, querido cambiar las vacunas por las Malvinas, por la inveterada posición de Macri, que es que las islas nos darían pérdidas materiales, desde que su candidata Armechet dijo que nuestros derechos no eran lo firme que son, desde que esto también fue ratificado por su, entre comillas, intelectual Caparrós, y ahora salen a darle la posibilidad de discusión sobre algo que es completamente argentino a la oligarquía chilena. Así que, como siempre decimos acá, podés ser conservador, liberal, podés ser radical, socialista, podés ser peronista, obviamente, lo que no podés ser es traidor. Así que los invitamos a defender el campo popular en el próximo conflicto político, que son las elecciones prontas, el 12 de septiembre, y en las que se continuarán, votando al frente de todos, y a partir de este voto, que no es un voto libre, sino que es un voto condicionado, exijamos al actual gobierno que cumpla con las políticas populares y que las profundice. Y para poder razonar entre nosotros por qué hay que votar al frente de todos, le podemos hacer unas rápidas preguntas para terminar con estas consideraciones. ¿Quién tomó deuda por 100.000 millones de dólares de la banca internacional y 44.000 millones del Fondo Monetario y fugó 86.000 millones? Por más que mientan en los medios, fue el gobierno de Macri, es decir, Pro Cambiemos. Quien tuvo y tiene que afrontar la bancarrota subsiguiente es el actual gobierno del Frente de Todos. ¿Quién destrozó la actividad productiva argentina, el consumo popular y el salario, con devaluaciones extorsivas? ¿Se acuerda cuando dijo, les puedo hacer mucho mal, y después mandó una devaluación que nos dejó a todos ganando la mitad de lo que ganábamos? Y te llenó de tarifazos. Fue el gobierno de Macri y los Pro Cambiemos, y quien intenta recomponer gradualmente los ingresos de todas las argentinas y argentinos, enfrentándose a la codicia de los formadores de precio, es el gobierno del Frente de Todos. ¿Quiénes expresaron que muriese quien muriese, que muriese quien tuviera que morir, que el COVID-19 era como un resfriado, tal como lo hicieron Bolsonaro por un lado y Boris Johnson, que tuvo que recular en ese tema,
fue Mauricio Macri, y Bullrich iba a las marchas anticuarentena, y Divita hacía denuncia contra las vacunas, y Larreta desobedecía por codicia las medidas de salud del gobierno nacional, mientras que Leuco Junior, Leuquito, o Leucocito, festejaba por los contagios y las muertes. Fueron los Procambiemos y aquellos grupos a los que sirven. Mientras que el gobierno del Frente de Todos nos protegió, dispuso el aislamiento, consiguió barbijos, dio apoyos económicos, consiguió respiradores y por último una política internacional que es una jungla, obtuvo millones de vacunas y las produce en nuestro país. ¿Quiénes entregan Malvinas con todos sus efectos? Es decir, entregar toda la riqueza que necesitamos y la indefensión para nuestro país. Macri, Bullrich, Axmejé, ¿y quién los defiende mediante leyes, patrullaje y oponiéndose al colonialismo, al gobierno de Frente de Todos? Recuerden la realidad de los últimos 2 años y compárenla con los 4 años anteriores. Y los invitamos a reforzar al actual gobierno y votar al Frente de Todos en las próximas elecciones. Hola, ¿cómo estás, Mijael? Muy bien, Héctor. Hoy estuvimos un poco largos. Lo que pasa es que queremos que comprendan que la primera defensa de Malvinas, del Atlántico Sur y de la soberanía se da en esta confrontación electoral. Si votan a la oligarquía vamos a volver para atrás. ¿Te acordás que en el Instituto Patria lo dijimos una vez y siempre lo hemos nombrado acá? Cuando la oligarquía está en el gobierno, el conflicto de Malvinas se extiende por todo el país, porque ellos ceden en todos los intereses argentinos. Y ahora nos damos cuenta que todo el conflicto está en el Atlántico Sur, porque los intereses argentinos están representados por un gobierno popular, ¿no es cierto? Sí, exactamente, ¿no? Y se ve que a medida que pasa el tiempo va profundizando esa postura con lo que andan diciendo los candidatos de terror. Yo la verdad que entiendo, yo no jamás me opondría a los derechos de mi pueblo si quiero que me voten. Realmente hay un pequeño electorado que solo cree en el bolsillo y lo que le puede dar la riqueza del campo y se acabó. O creen que son blanquitos, europeos, viven, no sé, que así se van a poder asemejar a Macri, y es imposible. Es una cuestión cultural ya, porque defender los derechos también implica beneficios para nuestro pueblo y para ellos en general, pero no entienden que parece que beneficiar solamente al invasor es lo que le da rédito político o económico. Claro, era un poco lo que decíamos la otra vez, perdón que yo esté cambiando en algo tu tema, pero después podemos hablar de todo, si querés, en el bloque van a estar Santiago y Hipólito. Está perfecto. Realmente es increíble. Los tipos aceptan a alguien que le roba miles de millones y se ponen mal porque le da una computadora a una compañera, a un compatriota. Se ponen mal porque a una embarazada le dan una UH, o le dan un beneficio, o a alguien le dan algo para poder sobrevivir, porque son para sobrevivir. A mí me gustaría saber si ellos podrían vivir con esas asignaciones. Bueno, ¿te acordás que está la teoría del derrame que dice que si vos le das beneficios económicos a los de arriba, por derrame se iban a derivar hacia abajo, hacia las clases más bajas, y siguen creciendo en esa porquería? Pero así el derrame ha sido 400.000 millones de dólares hacia el exterior y nada aquí. Claro, no hacia abajo, se fue por las nubes. A ver, lo que no entienden es que puede ser que en una moraleja la tortuga llegue de alguna manera más rápido que la liebre que se queda descansando, pero en general la liebre sale con mucha más ventaja que la tortuga. Y nosotros, la masa del pueblo, somos la tortuga, quizás en la perseverancia de los valores que levantamos, pero también tenemos mucho menos medios, menos recursos que ellos. La verdad que es increíble cómo una persona común que se gana la vida y que cada día va a dar menos trabajo por el impacto tecnológico y por la globalización material, y creen que van a poder, pero ¿cómo sé yo?, ganarse toda una fortuna, o votan. En realidad es eso que dicen, tienen más odio a lo poco que tiene alguien, o envidia, o no quieren que ese tenga lo poco que tiene cuando por arriba los otros lo pasan y se llevan todo, ¿no es cierto? Sería como una manera de distinguirse, digamos. Claro, exacto. Y además está el tema de la falsa república. La república nació en Roma en el 509 a.C., y esto lo hemos hablado, como una reacción contra el rey que le daba algunos favores al pueblo para tener a
a los nobles ahí parados. O sea, la república es la expresión de la oligarquía. La república fue la expresión de la oligarquía en Estados Unidos, cuando se independizó de Inglaterra. La república fue la expresión de la oligarquía en la Francia revolucionaria, y fue también la oligarquía que inició la revolución acá en 1810, pero que luego se popularizó. Pero ellos quedaron con esa estructura de oligarquía, y fue la que festejó el centenario en 1910. Las fotos del centenario muestran a esa oligarquía opulenta, que dice un país rico. Era un país rico de un montón de inmigrantes que no se podían unir, y cuando se unían venían y los sacaban con la ley de residencia y los volvían a Europa o los fusilaban. Y entonces, claro, era un país fácil de moldear, donde ellos viajaban a Europa en paquebotes y tiraban manteca al techo, que la manteca era todo un lujo, y apostaban cuando era que iba a caer. O sea, ese es el país alegre de los Procambiemos. ¿Eh? Vos que te ganás un pesito, pensalo, ¿eh? Pensalo antes de votar a los ricos. Conciencia de clase y conciencia política. Conciencia de clase. ¿Cuál es el horizonte que tenés votando a los Procambiemos? Al frente de todos, por ahí no hace todo lo que vos querés, pero lo podés presionar. El otro te va a agarrar a golpes, porque los liberales son opresores, los conservadores son represores, y los Procambiemos son traidores, y lo están demostrando cada día más. ¿No te parece? Bueno, un ejemplo es cuando se criticaba mucho al frente para la victoria, cuando gobernó, el tema de los jubilados. Pero apenas llegaron los de Cambiemos, represión. Y para cambiar el foco en esa represión a los recortes de jubilados, se enfocaron en un tipo con un mortero. Mediáticamente. Exacto. Hay un ejemplo, cuando hicieron la primera represión sacaron 6.000 efectivos a la calle. Cuando hicieron la segunda no había tantos efectivos ni siquiera eran activos. O sea que fue toda una representación. La realidad, ¿qué podés esperar de una oligarquía que mató a los dirigentes populares para establecer la política de Martínez Dios? Yo la verdad que no entiendo. Espero que nuestros compatriotas, las argentinas y los argentinos, reflexionen sobre su interés. Porque, como dijimos en el programa pasado, si vos vas con la oligarquía, con cualquier grupo económico, y le decís, quiero que me vote, te va a decir, mi porcentaje de ganancia es tanto. Yo quiero ganar tanto. Ahora, vos no le vas a decir, ay, no, yo no tengo derechos, yo me los tengo que ganar sacrificándome. No los tengo reconocidos por la Constitución, porque están ahí. No, yo tengo que sacrificar mi sino, y si no se puede, y bueno, será después. Pero los otros no, ¿eh? Fíjate que ahora están protestando por la política en materia de exportación de carnes, cuando se están llenando de oro. La codicia de estos grupos minoritarios no tiene límites. No quieren saber nada, absolutamente nada. Y si lo sabré yo, que a nosotros nos usaron de soldadito de plomo para mantener el régimen que ellos podían imponer su política liberal. Así que bueno, esperemos que nuestras compatriotas y compatriotas reflexionen y fortalezcan al gobierno popular, pero no por decir, ¡ay, qué maravilloso! No, hay que fortalecerlo, verlo, a ver si profundiza las políticas. Si lo hace y necesita que salgamos a la calle a apoyarlo, porque nuestro poder es la gente en la calle, y si no lo hace, salir a la calle y exigirle que lo haga. De los otros solo vamos a recibir golpes. ¿Vamos a una tanda?